Hola, ¿qué pasa, chicos? Vamos a un nuevo para el canal de YouTube. Pues nada, chicos, el día de hoy vamos a ver y jugar Brawl Stars. Vamos a jugar con las dos habilidades de Brock, las dos habilidades estelares que nos salieron en el video anterior, a probarlas. Y también vamos a ver una partida de Piper que, pues, me salió muy buena. O eso es lo que creo y pienso yo, que pues jugué bastante bien y me salió muy bien. Entonces, pues nada, chicos, espero que disfruten el video, suscríbanse, denle like, compártanlo para que en todo el video somos gente nueva. Y pues nada, chicos, ahora sí que sí, comencemos. Bueno, chicos, aquí ya estamos en el juego y pues nada, el día de hoy vamos a jugar con las dos habilidades de Brock. Y también vamos a abrir estas cajitas a ver si me sale la habilidad estelar de Shelly. O pues aunque sea, la subimos a nivel 9. Primero vamos a probar la primera habilidad estelar de Brock y pues nada, también vamos a ver una repetición de Piper, pero eso ya después. Vamos a jugar esta partida con Brock, con la primera habilidad que se llama incendiario, que pues incendia a donde pues toca el básico, donde la última base que toca, pumba, puede incendiar. Quita 600 de daño pues por segundo o algo así. En ese momento no me acuerdo nada. No lo rusheo solo porque soy buena gente. Bueno, mi Shelly retrasada un poco es. Bueno, chicos, acabé de perder la partida y no la muestro porque mi perrito comenzó a ladrar maravillosamente, me desconcentró totalmente. Esta partida hace 6 minutos, esa pues no la había grabado. Y esta, la de Piper, es la que les quiero mostrar. Pero no, ahora sí que sí, ya no hay impedimento que me evite grabar el video. Ni el wifi, ni mi perrito, ni Mateo. Pero bueno, ya vamos a ver. La habilidad incendiaria pues es esta, que deja una manchita de fuego durante 6 segundos. No, de que quita 600 de daño y va pues sumando o algo así. Venga, hasta luego, Piper. Venga, hasta luego, Piper. Vamos, vamos. Pues para mí me gusta más la segunda habilidad estelar, que es la que me da 4 básicos. Pues porque, brother, tener 4 básicos cuando no es bueno. Ni siquiera cuando eres tronco, güey, y fallas. Digo, cuando eres tronco y fallas todos los tiros, ahí es súper bueno la habilidad de 4 básicos. Pero igual, los 4 los pego siempre. Ahorita grabamos y fallo todo. Y casi se la lío a los dos. ¿Qué sería? Hubiera sido muy bonito el gol. Hubiera sido tan hermoso el gol, chabón. Bueno, este mapa me gusta para Brock, pues porque es amplio. Pero no me gusta jugar con gente random. Ah, mira. Sí, el lag. Hermoso lag. Querido lag. Querido lag. Creo que voy a lanzar la ulti mejor. Pues no era mejor, pero aunque sea hice más daño, güey. No, ya, paila. Esta partida va a estar súper reñida. Bueno, el rico se quedó quieto. La mamá le dijo que fuera a traerle el desayuno para mañana. Algo muy típico que me puede pasar a mí. Vaya basura, estoy súper desconcentrado. Qué asco. Es que para qué me pongo a grabar esta hora. Veo que es igual por la mañana ni pude porque el celular estaba grabando. ¡Ay, qué asco! ¡Vamos, muera alguien, hijo! Venga, si te quiere morir. Vamos, 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 hijo, por amor. Vamos, hijo, por amor. Vamos, hijo, por amor. Vamos, vamos, el magnífico, es magnífico el golazo que hemos metido. Vamos que se puede, vamos que se fía. Vamos que se confía todavía, vamos que se confía. No nos confiamos de mucho, pero ahí está la confiada. Pimba, le pillalo. ¡Ah, qué crack soy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muere, perro! ¡Ah! ¡Se la comió con todo! ¡Vamos, pásala, güey! Bota, pega, pega. Buena. Bueno, eso de buena va a ser una basura, en realidad. ¡Buah, qué asco! Es que ya perdimos. ¡Vamos! ¡Ah! Las cosas sad que suceden cuando
las cosas son tristes. Bueno, lo bajé de rango, vale, no importa. Ahora vamos a probar la de 4 básicos, que me gusta más para Showdown, pero no importa, vamos a probarla acá en Balombral, que pues también se puede utilizar. ¿Quién dice que no? Las cosas son malas esta vez. ¿Por qué? Porque el lag vuelve. ¡Qué basura el lag! ¿Qué wifi más malo? Es que en serio, no aconsejo mi wifi. No apto para cardíacos. ¡Buah! ¡Qué golazo de Ninjer! Buenísima, buenísima. Qué grande, grande, grande. Te queremos. Te queremos, Ninjer. Mira, para esto sirven los 4 básicos. Vamos, pégale. Vamos, terapásonos y envidiosonos y tortuguero. Y pim, pam, placatín, placatán. Así de fácil de embarrarla en una, ganando en otra, pero super easy. Entonces ahora vamos a estar súper pendientes de la de que me toquen puntos de Shelly. Que me faltan 11 puntos de Shelly. Y de Primo pues también, pero creo que de Primo va a ser un poco más difícil. Bueno, la Tara que creo que la puedo subir al 6. Guau, bueno. Más velocidad, más velocidad, más velocidad, más velocidad, por favor. Estoy dándole a lo que de mi dedo. A lo que del juego, mi dedo se carga. ¡Ah! ¡De cara! ¡De cortar la cara! ¡Ta, ta, ta, ta! Crow lanza las 3 dagas envenenadas super consciente. Super que. Su super consiste en alzar el vuelo y lanzar dagas. Tanto al despertar o algo así decía, güey. ¡Nuevo Brawler, perro! Quedé como... What the fuck? Hice así. Vamos, Shelly. Vamos, Shelly. Es que si me toca la de Shelly, si me tocan los 11 puntos que necesito de Shelly 100%, también en este capítulo podríamos... recoger una hermosa Star Power. Pero no, igual, esto va a ser un estreno porque va a ser larguito. Entonces no importa. No importa, pero igual con ese Crow legendaria, güey. ¿Saben qué es un legendario? Claro que sí, pero lo... ¿Cuánto me dieron? De Shelly, 8. 8. Quedé a 3. Pero no importa. Bueno, chicos, ahora sí que sí, vamos con la registración de partidas. Y pues nada, acá les muestro la que ganamos, la que perdimos y esta que todavía no estaba grabando. Ah, no, acá fue esta. Esta fue porque estaba grabando, pero mi perro comenzó a ladrar. Y esta estaba grabando, pero se me fue el wifi. Si quieren, ni siquiera la terminé, yo fui un bot. Y esta tampoco, la segunda tampoco. Y esta es la que les quiero mostrar. No gané el MVP, pero... para mí jugué súper buenos. La partida fue súper épica. Entonces pues vamos a darle. Yo pues estaba jugando con Piper. Creo que mi combo era súper bueno. No sé, creo que los brawlers de largo alcance se me dan a mí súper genial. Y creo que tengo bastante puntería. Pero nada, acá me lanzaron el balón y yo dije, ah pues bueno, tú vete allá a jugar por allá lejísimos. Max apenas estaba respondiendo que por favor no llegue. Nada me ocurra acá en los últimos momentos del partido. Pero bueno, gol, autogol se podría decir. Ahora voy yo de nuevo, pimba. Ahí casi la marco. Pimba, ahí creo la marqué. Pumba, ahí la marqué. Pumba, y ya me quería ir con la ulti pero no pude. Espectacular mi Tara, pero no pudo ser la ocasión. Bueno, pues yo tenía que ser muy inteligente porque claramente... que me lanzo, que me lanzo. El chico pues claramente quería que yo me lanzara, no soy pendejo. Y pumba, vale, si te quiere lanzar, pues no, pues entonces te mato. Toma, toma y toma. Espectacular, ahí ya la tenía calientísima la pobre... pumba, espectacular, ulti de Tara. Ahí sí que pumba, ay, te corté la ulti y nuestro Max... Me gusta esa partida porque la remontamos y también pues porque pegué bastantes tiros yo. Pimba, pimba, pimba. Una basura de tiros. Pimba, ahí se la pegué. No,
Pimba, ahí se la pegué. Sí, le corté la ulti, no nos pegó a nadie. Pimba, pimba, ahí también creo que lo marcó. No, a nadie. Pimba, oh, cuidado, cuidado. Pimba, la ultaca. ¡Qué wombo combo! Espectacular el wombo combo que nos marcamos. Max me agradece, dijo, me salvaste la vida, pequeña Piper. La tira con ulti, la tapa, la rosa. Pumba, me vuelvo a lanzar, le vuelvo a pegar a la rosa. El Max tiene la pelota, así creo que se lanza la ulti. No me pegan, esquivo los tiros de Carr. Ahora le pego al Rico, no, le pego todavía al Carr. Ahí me encierro, pimba, lo lanzo igual por la banda. Intento lanzarla por la banda. Pimba, pimba, nos atacan ahí. Dije, bueno, maravillosa jugada. La perdió, súper estúpido el hombre este. Pumba, me voy igual, no me importa nada. Y dije, es igual. Ese tiro, súper épico. Y pues nada, Max solo se fue y marcó. Entonces pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, plazo de like, suscríbanse. Si no están suscritos, compártelo para que en todo lo besamos, gente, ¿no? Y pues nada, chicos, Pumba, este video va a tener una mano de títulos. Utilizo las habilidades estelares de Brock. Abro 21 cajas y me sale Crow. Y miro una partida de Piper. Y pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, plazo de like como lo está haciendo Crow. Comparte video para que en todo lo besamos, gente nueva. Y pues nada, suscríbanse. Adiós.